Hola, hola. Olis, Karen. Olis. What the hell con el Olis. ¿Sigues viendo Clarence? ¿Has terminado de ver Clarence, Karen? ¡Luz, duquesita! Hay un nuevo juego, descarga gratuita. Te perdiste, Luz. Te perdiste, mi duquesita. Qué bueno tenerte otra vez de vuelta, pero Luz. Así para que no esté hablando a la nada, porque Karen nunca responde o responde media hora después. Es medio extraña la Karen. ¿Qué pasa con la Karen? ¿Qué pasa? Bueno, empecemos, duquecitos, de una vez. Creo que ya estoy cerca de la final. No estoy muy seguro. Pero a ver, a lo que salga. A lo de Dios, como dicen, ¿no? Ayer le hemos sacado el bicho. Ayer le hemos sacado el bicho a la Ashley. Estaba interesante. Karen, te he preguntado si seguías viendo Clarence. Ayer dijiste que le estabas dando una maratón de Clarence, creo, Karen, no sé si has terminado de ver. ¿Has visto ese capítulo del niño? Hay un capítulo bien turbio del niño, de un que creo que tiene un juguete que se llama Niño Bobo, no me acuerdo cómo se llama. Ashley. Ashley. Estoy aquí. Creía que ibas a morir. Vale. ¿Le ha sacado al bicho? ¿Lo hiciste tú? Sí. Sí, fui yo. ¿Puedes andar? ¿Un mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos escapar por aquí. Somos un equipo, ¿no? Sigue así y me despedirán. ¿Ayer? Así que todo esto, la eliminación del parásito, ¿fue Luis? Sí, estamos vivos. Gracias a él. Ayer comentaste Luz, qué raro. Normalmente veo todos los chats seguidos, pero qué extraño que no haya visto tu comentario, duquesita. O tal vez no has reaccionado, tal vez por eso. Oh, sí. Es que no sé a qué rato te habrás conectado también, mi duquesita, pero bueno. Qué bueno que sigas constante, mi duquesita Luz. La del amiguito, Karen. Karen, 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 la del amiguito. Uy. ¿Qué es esto? Ahí estaba el Luis. Ah, sí, el Luis está en el medio. Fíjese. Qué genial. ¿Qué es eso? Andrea, buenas noches. José Loco. Buenas noches, mi duque. Ya casi sí, casi, casi, casi en la final. Ese capítulo es bien turbio, ¿no, Karen? Erickson, mi duquecito, buenas noches. Gracias por tu super reacción, Erickson. Hay dos maneras de erradicar las plagas: inyección, bla, 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 entigismos, desaliviados y ya. Espero pasarla hoy la final para que mañana le demos full mercenarios o si no después de esto. Esa es la parte difícil. ¿Qué dice? Cree que las plagas son una herramienta para poder crear armas biológicas y el verdadero, pues no importa lo hostil. Oye, Andrea, Andrea, ¿le viste ayer a Luz en el chat? Dice que ayer estaba Luz y le he ignorado. What the hell, no. Qué extraño. No, no las recuerdo haber visto, la verdad. Muy extraño eso.
Julián decía de terminar esa serie. Ah, vale. A ver, vamos a ver qué tan difícil es mi duque José Loco. Uy, no le he visto hoy a Luz ayer. Yo, ¿dónde está mi duquesita Luz? ¿Qué ha pasado con mi duquesita Luz? ¿Por qué me ha abandonado? ¿Por qué me ha dejado solo? Estoy diciendo. Pero había estado, dice, ayer, no la vi. A ver, vamos a ver, duquesito, qué tan difícil es. Oh, ya puedo leer la final, mis duques. Acerca de nuestro acuerdo de Luis de compilar los datos de investigación que me perdiste. Nos vemos en el lugar y ahora acordás una cosa. Me vas a sacar desde el infierno si te traigo mercancía, ¿verdad? Espero no te hayas olvidado del ámbar. Sin él los datos no sirven para nada. Sería una lástima que el asiento quedara vacante. Ese ámbar es el... Es ese, esa piedra grande que estaba ahí, ¿no? O tal vez Andrea, sí. Posiblemente no la haya visto. Por eso yo, pucha, qué falso he dicho. ¡Johnny! ¡Duquesito, buenas noches! Ya llegué. ¡Ya llegó el que nos cocina! ¡Ya llegó nuestro cocinero favorito! ¿Qué nos traes para hoy, Johnny? Esta es la nuestra de la... Ahí está, ¿ves? Sabía que era esa cosa. Sí, estabas conectada. Uy, vas a disculpar, duquesita. No vi tu mensaje, en serio, Luz. Tal vez ayer tampoco has reaccionado. Es que normalmente cuando comentan, reaccionan al mismo tiempo, duquesita. Y tal vez no lo vi. Tal vez no lo vi por eso, duquesita, pero ya. Alguien ha estado saqueando laboratorios de Umbrella. Qué bueno que estés... ahora sí, qué bueno que estés, mi duquesita Luz. Y no te pierdas la final. Uy, un barbijo. Es un barbijo, ¿verdad? Parece un barbijo. A ver, veamos. Ya. A ver, ¿qué más? No me estoy olvidando nada más, por si acaso. Por si acaso no me estoy olvidando nada más. No quiero... No es el sitio más incómodo en el que he dormido. Me pregunto cómo la habrá... ¿Cómo la habrá cargado la Ashley desde el piso hasta la... hasta la silla? Leon debe estar... ¿Cuánto medirá el Leon, no? Debe ser 1.80. Y la Ashley debe estar por sus 1.70 más o menos. Aún así, 1.80 ya es pesado. Este cuate debe estar por sus 85 kilos, tal vez. Uy. Seguro nos trae una sopa de Sadler, dice la mía. Empanada de salsa machacada, dice Johnny. Pasen antes de que se acabe. Ya, Veamos. Mira, podríamos usar eso. Sí, pero quiero ver primero qué hay aquí abajo, Ashley. Espérame un cacho, dame un cachoso, Ashley. Quiero ver qué hay alrededor. Aquí hay una puerta. Seguro está cerrado. Lo siento. Sándwich de plaga. Somos un buen equipo. Sándwich de plaga, dice. A ver, vamos a ver. Vas mejorando. Vamos a ver cuál te lleva más, Duque. Mi Duque Johnny. ¿Seguro que estás bien? Ay, mejor que nunca. Bien. Ya tienes a tu primer cliente, Johnny. La Karen dice uno para llevar. La Karen quiere uno para llevar, mi duquecito. Con extra de mayonesa y ketchup. Y yajuita más, si puedes. Una bolsita de yajuita extra más para la Karen, por favor. La Karen es bien yajuera. Vaya panorama. La mujer que nos ayudó, ¿crees que estará bien? Seguro que sí. No es de las que se rinden fácilmente. ¿Qué lugar es este? Diría que la conoces bien. ¿Qué lugar es este? A ver, ¿no es donde aparecen los dos de motosierra en el clásico? Creo que es lo que los que aparecen los
Creo que es el lugar donde aparecen dos tipos con motosierra, pero aquí seguro van a aparecer las dos señoras. ¡Ay, miércoles! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, no inventes! Nos están queriendo sabotear. ¡Qué falso! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nos están queriendo sabotear, duques. Eso estaba muy extraño. Espagueti de Luis, dice. Andrea quiere sopita de Sadler, Johnny. ¿Hay en el menú? Qué extraño. ¿Por qué se habrá cortado? ¿Qué habrá pasado? Está muy extraño, la verdad. Mientras combate el parásito que trata de apoderarse de su propio cuerpo, Leon usa todas sus últimas fuerzas para llevar a Ashley al laboratorio con la esperanza de que el legado de Luis pueda salvarse. Nanda tú. Bueno, por lo menos. Vaya panorama. Sopa de Krauser, dice Andrea. La mujer que nos ayudó. ¿Crees que estará bien? Seguro que sí. Sopita de Krauser, Andrea. No es de las que se rinden fácilmente. Diría que la conoces bien. Por lo menos aquí ya el bicho no nos va a sorprender. ¿Dónde estaba? Ah, ya está. ¿Cuál era? Aquí están. ¿Cómo no se les ve, en serio, a estos bichos? No se les ve, de verdad. Dice, estaba leyendo por ahí. Que dicen que claro, necesito algo fuerte, dice. Que te dé la sopita ala. Que te dé la parte del ala de Krauser. Estaba leyendo por ahí que dicen que tras el éxito de este Resident 4, algunos están pidiendo el remake del Resident 5. Pero la verdad, no quisiera que lo hagan, de verdad. Este Johnny. Ay, amigo. Ay, amigo. Y estas cositas se van a ir apareciendo un montón, a ver. Hablando del bubonero. Creo que ya estamos en la final oficialmente, duques. No sé. Llevas el hedor de la batalla, amigo. Claro que sí. Corríjanme si me equivoco. Literalmente, no ve Andrea. El 5 era el 4 en otro país. Era un DLC prácticamente. ¿Qué quería? No sé si compro. Bienvenido.
No sé si qué puedo servirte. Si compro la bazooka, a ver. Cachito, cachito. No sé si compro la bazooka, duques. A ver, a ver. Tengo dos diamantes. Puedo. A ver. Tengo cinco de estos, chuncho. Dos de estos. Uno de estos. Ah, ya. Ya sé qué voy a hacer. Voy a combinar esto. A ver. El verde. No, el rojo, porque me dijo que valían más. Ya, esto. Y el violeta. Ya. Ahora el gato más. Y la esmeralda roja lo pondremos. Listo. 42.000, ¿está bien? Ah, sí, 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 tienes razón, tienes razón. Creo que no va a servir, ¿verdad, Josecito, si es que nos compramos la bazooka? ¿Por qué el buhonero ya no dice welcome? Porque se ha vuelto español, tío. ¿Para qué la bazooka? Quería liquidarle. Sí, tienes razón, José Loco. Tienes razón. Picadilla de hada, tío. A ver, combinar esto más. Como tengo tres, le meteré de una vez. Compraré, mejoraré todo lo que pueda y vámonos directo al éxito. Porque yo creo que esto es la final. En el clásico, después de que se curan, pasan directamente a lo del, a lo de la final, ¿verdad? No estoy muy seguro, pero a ver. Pero a ver, veamos. Vamos a ver, clarito va a ser. Esto es puro cuadrado ya. Venderemos el gato, la copa y lo que nos sobre. Y esta llave más de Luis que 2500, ya. Bienvenido. Venderemos, mis duques, venderemos. La llave de Luis. Lingote. Te lo compro casi todo. El felino. El cáliz. Tengo 8 de estos. 3 venderé. Forastero, deberías completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí. Sería una pena vivir el resto de tu vida arrepentido por no haberlo hecho. ¿No es así? Es solo un tiro nada más. Ahora que me acuerdo, tengo... no sé si me va a servir para futuros esta pistola de lanzamiento, la verdad. O lo podría vender. Hoy tengo esta Red 9. No, compraremos. ¿Qué es esto? A ver, no tengo para esto, tengo para el otro. No, eso es todo, duques. Compraremos curitas y vámonos. Separaremos las cosas. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Vas a seguir, Johnny? A ver, mejoraremos, sí. Y mejoraremos. Tarea fácil. Cuchillo ya no, porque no creo que. La Magnum. Mira a ver qué tal, amigo. Un tipo como tú notará la diferencia al instante. Ya, la escopeta ya está. Capacidad. Más escopeta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 20. Modificando 30. El arma para satisfacer tus deseos. Es todo un bellezón, ¿verdad? Sí. Prueba eso a ver qué tal. Mira a ver qué tal, amigo. Un tipo como tú notará la diferencia al instante. ¿Entonces eso es todo? No siempre tengo eso en stock, forastero. Ya, y... ¿qué más? ¿Podemos intercambiar algo de aquí que nos sirva? A ver... ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco todo mi repertorio? Hay cosas que es mejor no saber, amigo. Yo creo que eso es Sufi.
Eso es Sufi. Tengo una web. Buen viaje. Johnny dice que busca amigos, pero no entiendo qué amigos buscas, mi duque, si acá todos somos amigos. Acá todos somos amigos, mi duque, no busques más. Llegaste al lugar indicado. Leon, mira, ¿es ella? ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! Aquí está más jodida la hada. ¡Uy! ¡Heida! Comer espagueti de Sattler. ¡Mira la hada! ¡Ay, qué jodido! En el clásico así también la cuelga, no me acuerdo. No inventes. Cree que caeré en su trampa. No me acuerdo si en el clásico le cuelga así también. Espera, no tardaré. Uy, no. Vale. Es la final, sí, sí. 10 de son, Josecito, confirmado. Confirmadísimo, Duques. La final de Zengme, la mejor de las suertes, la verdad. ¡Heida! ¡Ay, no hay un colchoncito! No había un colchoncito. Tengo que mapear, no ubico bien el dónde estoy. No ubico bien dónde estoy. No ubico bien dónde estoy. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, miércoles! Agachado. Ay, 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 hijo mío, todavía no lo entiendes. ¿Por qué te empeñas en tener la salvación de tantos?
gracias por el sermón, padre. Voy a necesitar de tu perdón cuando esto haya terminado. Bueno. Te voy a matarte. No desobedezcas a tu padre. Haz que me liquide. De la maldad. Calmate. No sé si le habré hecho llegar. Creo que ahora tiene 4 ojos. ¡Miércoles! A ver, cacho. ¡Ay, no! Me estoy empezando a preocupar. Voy a tener que utilizar full la Magnum. Pero cachito, no me cura. Estoy bien. Ya me lo juro. No me digas. Ya está apareciendo. What the fuck? Necesito más cera, un ojo más cera. Yo creo que eso ha debido ser el último, ¿no? Su última conversión ha debido ser eso, yo creo. Ya casi estaba, Andrea, estaba para un toque, un ojito nomás le faltaba.
Miércoles era que me cure. Qué aprovechado. Espera. ¡Qué profanación tan blasfema! ¡Herejía imperdonable! ¿No es el Señor el que más anhela la salvación? Arrodíllate ante el Padre mío ingenuo, porque Él te bendecirá una vez más con el cuerpo sagrado. No molestes, no molestes. Ojo, 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 ¿qué le está pasando? Se está empezando a emocionar más. La tristeza de este mundo es inconcebible. Estudia tu corazón y acepta la verdad. Ves sin fin, sufrimiento. Y la humanidad ignora las atrocidades cometidas. La sangre en sus manos. Incluso ahora. Está queriendo rodear, está queriendo rodear. Todos los intereses de este mundo se unirán al cuerpo sagrado. Naciones, religiones, reinos, una voluntad y un solo Dios. Vale. Seremos testigos de un país. What the hell? No inventes, no inventes. Es la hora del cambio. Dios eterno, la cerrada de mi carne. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro ojo? ¡Maldita sea! ¿Por qué no has cargado antes? Ya, vamos. Carga, 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 carga. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
¡Ay, miércoles! ¡Ah, se ha ido arriba! No puedo cubrirme. No puedo cubrirme con esta evidencia. ¡Uy, hija de la madre! Voy a tener que curarme todo. No pasa nada. ¡No, es el otro ojo! ¡Este ojo! Ya, vamos, vamos, vamos. Uno más, pero falta. Aquí está, aquí está. ¡Miércoles, ese ojo! ¿Dónde está? Dios. Por fin un aspecto que va contigo, Sander. Monstruo por dentro y por fuera. En fin, nuestra cita ha terminado. No es por mí, es por ti. Uy, 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 uy. ¡Usa esto! ¿Dónde está? ¡Maldita sea! Te voy a dar cuerpo sagrado. ¡Esto, vamos, Leon! ¡Vamos! Brutal, brutal. Ada, ¿qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Tenía un trato con Luis. Tranquilo, lo cuidaré bien. ¿Qué es la hora? ¿Vienes? Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. Ya veo. Mejor date prisa. Genial. Hasta la próxima, Leon. Oye, déjame tu número, aunque sea. ¡Leon! ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo. ¿Por qué se hiciese? Vamos, la isla va a explotar. ¿Qué va? ¿Qué? Sí. Oh, Dios. No me digan que es esa parte brutal. No digan que es esa parte brutal donde ya sabemos qué tenemos que hacer. Oh no, Dios. ¡Ah! Ya me estoy poniendo más nervioso. Ya me estoy poniendo más nervioso. ¡Vale, salgamos de aquí! ¡Sí! ¿Por qué me daba hierba? ¿Chiquita?
Chulela. Podemos volver a casa. Aún no estamos a salvo. ¿Por qué me ha dado hierba? ¡Qué raro! Oh, cachito, cachito, me curaré, me curaré, me curaré. Cachito, cachito, me curaré. Ahora sí, y recargaré mi pistola. ¡Ay! Gracias. ¡Cierto! ¡Vámonos, Ashley! ¿Qué está pasando? ¡Ashley, vámonos! ¡No veas atrás! Sin su maestro, no son nada. Están acabados. Muy bien. No está mal, Eida. Hay un cachito, cachito, cachito. Quiero ver qué hay aquí. ¿No hay nada? ¿No hay nada por si acaso? No hay nada, no hay nada. Vámonos. Vámonos. ¡Oh, Dios! ¿Te gusta la velocidad? ¡Me encanta! ¡Pues vas a disfrutar! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, por favor! ¡Ay, no, por favor! ¡No, no, no! ¡No! Salida. ¡Dime que esta es la salida, por favor! ¡No, tajeo! ¡No! ¡No, amigo! ¡No! ¡No! No lo sé, vaya locura. Oh, el amanecer. Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. Cuando estés en casa. Gracias por salvarme. No hay de qué. ¿Sabes? Podría hablar con mi padre para que fueras mi guardaespaldas. No me necesitas. Te has manejado bien tú sola. Aunque alguna lección con los cuchillos. Venga. Vamos a casa. ¡Oh, belleza! ¡Qué genial! ¡Qué genial, mis duquecitos! Literal, ¡qué genial! Ha sido muy, muy divertido. Voy a llorar. ¡No! ¡Qué chido! ¡Qué chido, mis duques! ¡Gracias!
Gracias, Jody. Gracias, José Loco. Gracias, Luz, mi duquesita. Ustedes nunca perdieron la fe en mí. No perdieron su fe en ningún momento, mis duquesitos. ¡Ay, qué genial, duques! ¡Qué genial! ¿No? Belleza. Belleza. Estaba re genial, en serio, duques. ¡Qué chido! ¡La pasamos, mis duques! Johnny, el siguiente juego es Los Mercenarios. Han sacado la... ¿Qué es esta? La parte de Los Mercenarios. Le vamos a dar este sábado y domingo. O bueno, ¿sí, no? Sí, sábado y domingo. ¿Qué les ha parecido el juego, duques? ¿Qué tal estaba? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no. ¿Va a pasar algo? Ah, no. Te deja unos recuerditos de fotografías y toda la situación. Gracias, Karen. Gracias, Karen. ¡Pasamos la final, duquesita! ¡Pasamos la final! Y bueno, ¿saben qué? Hubiera pasado al primer intento eso, lo del Saddler, la verdad. Solo que me he gileado, no he visto mi salud, no he visto mi vida. Y ahí ha sido donde me he aplastado, ni modo. Ya, pero lo hicimos. Estaba genial. Estaba buenísimo, Lucy. Muy buenísimo. Juro. Dime que algo va a pasar, por favor. Ponme con él. He conseguido el ámbar. Excelente. Una pregunta. ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas. Solo te diré que es un nuevo amanecer. Cientos darán sus vidas para que uno sobreviva. Yo solo estoy acelerando el cambio. Cruz de la Andrea. Así que serán millones de víctimas. Incontables. Qué ambicioso. Cambio de rumbo. Ahora. Capi de la Andrea. Ha salido por un momento, Andrea, ¿eh? Vivimos una buena aventura con mi menú y el juego. ¡Sí, Johnny! Nos has traído muchas risas y sonrisas, mi duque Johnny. Y muchas ideas también con eso lo del restaurante, ¿eh? Interesante. Josecito, voy a jugar el... ¿Qué es esto? El... ¡Ay! ¿Qué dije hace rato? El mercenario. Los mercenarios vamos a jugar, Duque. Después yo creo que le vamos a dar, vamos a volver a jugar el clásico otra vez, Josecito. Pero esta vez el clásico en inglés. Ya no en castellano, español, tía. Qué genial. ¿Saben qué? Espero que no saquen el Resident 5 Remake, porque eso sí que es un verdadero dolor de cabeza. Dios, no le quiero ver al Wesker. No le quiero ver al Wesker ni en pintura, mis duques, de verdad. He estado desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana para pasar esa maldita misión del Wesker. Para los que recién se están acoplando la pandilla, mis duques. Andrea ha sido la única que me ha acompañado esa vez, ¿me acuerdo? Estaba buenísimo.
Bien hecho. Hemos jugado 19 horas. 19, casi 20 horas siempre. ¿Una semana hemos tardado? Creo que sí, ¿no? ¿Una semana hemos tardado? ¿O dos semanas? No, dos semanas era, ¿verdad? Momento memorable. Oye, ¿no le ha pedido una cita el Leon a la Hannigan? Qué extraño. Creo que en el clásico le pide una cita, ¿verdad? El Leon a la Hannigan. ¿Por qué no vamos a comer? Y no sé qué cosa creo que le dice al final. Muy extraño, la verdad. Pero bueno. A ver, veamos qué nos ha habilitado. Cuando Carlos da acordado de la partida completada, bla, bla, bla. Muy bien. Y de verdad, mis duques, he sufrido muchísimo en el Resident 5. Más que todo en la final. Qué horrible, en serio, qué horrible final de miércoles. Ya, a ver. Qué extraño, ¿no? Que no le haya. La Ashley también no le ha hecho una propuesta indecente. Bueno, prácticamente sí, pero camufleada más o menos. Ya. A ver. ¿Qué hemos habilitado? ¿Qué nos han dado? A ver, quiero ver. Quiero ver qué premios tenemos por haber pasado la final. Ya, otro interfaz. Puedes por recompensa en la tienda de contenido extra del menú bonificado, ya. Nos ha dado el traje de gánster. Lentecitos de gánster. ¿Qué es esto? ¿Mascarilla? Barbijo. Chulito de piloto. Una cosita de piloto. Desbloqueaste el modo profesional, pero de algún modo iniciar una partida nueva en la historia. Ah, ya. Ya. A ver. Tengo. Oye, ¿me puedo poner esta también? Oye, ¿me puedo poner esta también? Marlon, duquecito, gracias por tu super reacción, mi duque. Ay, me puedo colgar un parche. ¿Qué más? A ver. ¿Qué es esto? Personaje nuevo. ¿Qué es esto? Puedes ver los modelos en el modo porque no luego de adquirirlos. A ver. Oye, el Wesker también está. A ver, compraremos. No sé. El piloto. Ah, el Mike, el piloto al que nunca le vemos la cara. El buhonero. Mercader le dicen. Aquí no le dice buhonero. Ya, los modelos de enemigos. Bla, bla, bla. ¿Qué es esto? Nos falta desbloquear dos bichos aquí. El Ramón. La conversión. El lobito. Los cuervitos. No he matado muchos cuervos, ¿no? Acá. No he liquidado mucho las ratas. Los pescados, las gallinas. Oye, qué genial. Las armas. Lanzacohetes. Oye, ¿nos darán lanzacohetes ahora infinito? ¿Qué es esto, chicles? Ah, no, son. Son gemas. Nos falta una. Acá un tesoro que hemos debido dejar seguro en la sala de. El laboratorio. Después, ¿qué más? ¿Qué más? Estos son dibujitos. Bocetos deben ser, yo creo, supongo. Entonces esas cosas podemos comprar con los puntos que tengo, 19.000 tengo, pero no entiendo para qué, solo son imágenes nada más. A ver.
sombrero de como el de Ghost? Yo creo que sí, ¿no? Era que me den eso, Andrea. Pero a ver, chequearemos qué más diseños. No tengo ni un diseño, no sé por qué. Modelos. A ver. ¿Qué les parece su traje de hada, no? A comparación del clásico. Un poco más reservado, ¿no? Pero tiene mucho sentido, la verdad. ¿Qué dice? ¿Cambiar modelo? Ah. Andrea. Un muñequito así deberías conseguirte, ¿eh? El amigo Wesker. Este cuate no lo quiero ver en el Resident 5. Este amigo no lo quiero ver, de verdad. Ya, no. Ah, solo son para mostrar, nada más. Oh, ya. Solo son para mostrar desafíos. Haciendo horas extras, completa todos los desafíos. Bla, 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 bla. Velocista. Uy, hay un montón. ¡Agustín, duquecito! Gracias por tu super reacción, mi duque. Nada más. Tienda de contenido extra. Este ya hemos visto todo. A ver, cachito. No. Algo falta aquí que no hemos visto. Diseño, ya hemos visto todo. Sí, ya hemos visto todo. Joder. Ya, a ver. ¿Dónde está esta cosa de los mercenarios? Creo que lo tengo que descargar. No estoy muy seguro, a ver. A ver, esperen un cachorro, mis duques. Vamos a ver si... Hoy en la mañana apareció una actualización. No sé si se habrá descargado de por sí. O si es que... Hay que descargarlo. A ver, bla, 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 bla. Descargar, no. Hay que descargar, mis duques. Hay que descargar, mis duquecitos. Uy, pero ya está. Ya está. ¿Eso nomás era? Uy, miren las cositas que hay para comprar. Todas las armas. $19, duques. No, mira, tarjetas para mejorar todas tus armas. Hay $3. La escopeta de dos tiros, $1. Estos trajecitos se compran. Creí que te daban después de desbloquear, después de pasar la final. ¡Qué fraude! ¡Ah, qué chafa! Ubican que en el clásico, cuando pasas la final, creo que te... Bueno, ustedes me dijeron que se desbloquea trajes cada que pasas la final. Pero aquí ahora se compran. ¿Esto qué es esto? ¡Chafa! Oye, mira, este traje está genial. Traje negro es. ¡Qué fraude! $4 cuestan todos los trajes, duques. No, chafa. Y la colección de todo esto, $20. No, no, chafa. No, que vámonos. Vámonos. ¿Dónde está? Quiero jugar los mercenarios. Juguemos los mercenarios, duques, hasta el domingo, hasta volvernos unos malditos cracks. ¿Qué les parece, eh? El pay to win, Johnny, sí, tienes razón, Johnny, lo han arruinado. ¡Chafa! A ver. Haremos la prueba a los mercenarios, ¿qué tal? Un momento. A ver. Tenemos escopeta, pistola ya. Supongo, espero que cuando pasemos una misión o algo, habilitemos un personaje. Espero. Faltaría que se compre, ¿no? Chequearemos qué tal los mercenarios, a ver. ¿Qué tal lo han hecho los mercenarios? Oye, en el clásico no lo jugué, los mercenarios. Nos pasamos directamente a la historia de la hada, si no me equivoco.
adelante. Ah, es por tiempo. Ya. Elimínalo rápido para que se den como ya bomba. ¡Un forastero! ¡Silencio! ¡Un forastero! ¿Qué es eso? Saquearé todas las cosas primero. No hemos jugado en el clásico, Andrea. Acordate que teníamos que jugar, ¿verdad? En el clásico. Pero nos pasamos a la historia de la hada. Quiero reunirlos en algún lugar. Oh. ¡Ey! ¿Dónde estás disparando? Cachito, vos, ¿te quieres eso?
puede ser. Ah, está bien. Otra bolita, por si acaso, por ahí. Está dando tiempo. Oye. Cachito, ya no me está dando tiempo. ¿Está ahí nomás, eh? Me ha dado tiempo. Sacado daño. Oye, ¿acaso este? ¿Acaso cada que matas no te da tiempo? ¿Cree que cada que matabas, que liquidabas a uno de los aldeanos te daba más tiempo, pero ya no me daba tiempo? Estas cositas verdes te aumentan el tiempo, ¿verdad? No he visto, la verdad.
o era para que te dé más velocidad, algo por el estilo. Ya, a ver, pasaremos con el... No. Las cositas verdes me daban tiempo, ¿verdad, Lu? Andrea, no sé si han visto. Son contados los tiempos que te dan, sí, pero... Las cositas verdes, esas cosas que rompía, ¿esas cosas te daban tiempo? ¿O me aumentaban la base para volvérmelo? Esas cositas verdes me daban tiempo, ¿verdad? Ya, Lu. Yo creí que matando a los bichos me iba a dar más tiempo. Está genial jugar con Leon. Pasemos del castillo más. Vale. Perfecto, Luz, perfecto. No vi, la verdad, estaba súper concentrado en eso. Creí que me daba esa... Hay una barrita abajo que te da, creo, energía para que te vuelvas loco. No sé cómo es, medio raro. Aparte pensé que cada que les matabas... esto más voy a pasar, Johnny. Y acabo el stream, mi duquecito. ¡Adelante! ¿Por qué te vas? ¿Te vas, mi duque Johnny? ¡Qué demonios! Me da 30 segundos, me da. Verdad, Luz. ¿Qué está pasando? Me da 30 segundos, cierto. Abandona. Este no fui yo. Tengo que matar a los bichos también que me lanzan, creo. Ensalada de mercenario. Tengo que matar. Oye, ¿qué ha pasado conmigo? Oh, ya. Tengo que matar a los bichos que están lanzando estas cosas. No.
bastante fácil para mí. ¡Ay! Me están rodeando. ¡Ay, no! El tiempo. Pero va a ir. Creo que eso fue todo. ¡Tiempo! ¡Danielazo! Buenas noches, mi duque. Espera, no sé si lo estaré haciendo bien, la verdad, pero supongo que el rango A es más o menos. Espero que esta clasificación que esté sacando sea una clasificación más o menos. Creo que tengo que jugar con dos. ¿Ya jugaste, Daniel, los mercenarios? En su lado de Luis. ¿305 megas nomás pesa, Daniel? ¿No lo has descargado? Oh, ya. Solo había sido 305 megas. Creí que iba a ser unos 2 gigas por lo menos, ¿no? Como solo son escenarios nada más. Entonces... ya. ¿Qué es esto? Vale. Sí, es cortito, digo, es... ¿Qué es esto? No es cortito, desbloquearemos un personaje más y ya está ahí GG Duques. Es súper pequeño nomás, Duque. Estoy jugando en modo profesional ahorita. Oye, dime, cuando juegas en modo profesional, ¿te dan... ¿Puedes seguir teniendo las cosas que tenías cuando has pasado a la final, Daniel? Para que intentemos también un cacho para ver si se puede. ¿Se puede? Adelante. Veamos qué tal Luis. Veamos qué tal es el maestro Luis. ¡Cogedlo! Más de rato, hermano. ¡Ahí está! ¡Puede cortar! ¡Vamos a romper! ¡Oh! ¡Si se pueden tener las cosas! ¡Genial! ¡Ahí
¡Ay, aquí también había sido un redondo! ¡Que venga, que venga! Bienvenido. Patadas de luz. ¡Cuidado! ¡Quedan con nosotros! ¡Impasible! ¡Vuelvo! ¡Ay, Dios! Calmaos. ¡Hija de la maldad! Está queriendo subir. Más lentejas el mix. Ya ha llegado ese señor. ¡Ay, no! Ahora sí se ha aparecido un montón. Voy a tratar de... Cachito, Luis tiene harta vida. Oye, cálmense, hijos, cálmense. Voy a dar una vuelta. Ah, ya no tengo tiempo. Uy, un redondito más creo que me faltaba. No tengo granadas, tengo una granadita más. Un poquito más como hacerlo. Ya. Modo.
tiempo. En el clásico mostraba la ubicación de los relojes. Uy, chazango, ve, chafa. Dale, Daniel. Dale, Danielazo. Ay, no he visto el mapa. No he visto el mapa, Andrea. No he visto el mapa, Andrea, la verdad. No he visto el mapa. Creo que tenemos que sacar Zango A para que nos habiliten otro jugador. No he visto el mapa, Andrea. Hacemos la prueba, pasar en profesional, no sé. ¿Qué dicen, duquecitos? ¿Pasamos en profesional? Como que me intriga, la verdad. Si dice que Daniel Dan, o sea, voy a pasar con todas las cosas. No sé, ¿qué hacemos? O continuamos nomás los 2 días desbloqueando los 4 personajes. El autoguardado no existe, dice. Pero a ver, leeremos la advertencia, Andrea, mira. El autoguardado no existe. El desvío de ataques solo será efectivo cuando sea desvío perfecto, dice. Las modificaciones de armas estarán disponibles desde el principio. Hija de la maldad. Ya, a ver, veamos hasta dónde llegamos en modo profesional. Veremos hasta dónde llegamos en modo profesional. Si no, abortamos, GG. Ni modo. Clarito va a ser. Veremos hasta dónde llegamos en modo profesional, Andrea. A ver, clarito va a ser, duquecito. No hay autoguardado. No hay... ¿Qué es el cuchillo? Sí o sí, al toque tienes que hacerlo. O sea, preciso. Yo apretaba así, o sea, cuando quería desviar las cosas, apretaba... Vale, Johnny, mi duquecito. No te pierdas, mi duque Johnny. Gracias por tus sugerencias de las comidas, ducazo. No te olvides tomar agüita. Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el país. Un cachito. Un cachito. Y acógenos el paraíso y en tu seno. Entonces habrá F infinito, Andrea. Vamos a ver, pues, Andrea, vamos a ver. Vamos a ver qué novedades nos 30 traen. 30 de septiembre del 98. Un día que no olvidaré. El policía que era murió. Y Raccoon City fue destruida. Gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. ¿Creen que haya...? Me pidieron unirme a un programa secreto. ¿Creen que haya bazooka infinita? No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. ¡Ayrton, si bienvenido! Lo que pasó. El dolor. Solo bienvenido, momento, Ayrton. Esta vez podría ser distinto. Debe serlo. La musiquita flamenco. Así que dime, Yankee. ¿Qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada. Digamos que busco a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro. ¿Saben qué? Jugaremos en inglés. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. Jugaremos en inglés. O quizás sí.
Yo escuché su voz de Leon original. Qué extraño sentido del humor. Te voy a contar un secreto. Entre nosotros. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Y lleva pasando mucho tiempo. Bueno, entonces será un día como otro cualquiera. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarme. Este chiste ahora se siente en el sentido. Seguro que morís por ayudarme. Y literalmente mueren. Sí. Pues creo que es aquí. La naturaleza llama. Ahora vuelvo. Sí. Por eso. Prácticamente mueren, Andrea. ¿Te has bebido el bar entero? Y mueren de la peor forma. Uno muere quemado y el otro decapitado. What the hell? ¿Tú fumas? Nah. Oye, ¿será que en la historia de las hadas recuperamos la chamarrita de León? Uno de los... Ay, no lo voy a superar esa parte. Uno de los aldeanos con la chamarra de León. ¿En serio? ¿Hay alguien ahí? A todo esto, ¿por qué le han quitado su chamarra? O sea, ¿qué tenía? ¿Qué tenía de malo? ¿Por qué...? A Ashley también le han quitado, ahora que me acuerdo. Oye, a Ashley también le quitan su chamarrita, ¿verdad, Andrea? ¿Ves? ¿Por qué tienen esa maña de quitar chamarras a estos aldeanos? En serio, de verdad. Es una pregunta que posiblemente pues sí que jamás su tenga respuesta. ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? ¡Diana! Yo vigilo el coche. Saludos, mi duquesita. No sea que nos vayan a multar. ¿Cómo estás, Diana? Pues vaya ayuda. Gracias por tu super reacción. Me suena tu nombre, Diana. Me suena. No sé dónde. Diana. A ver, veamos si se puede cambiar el idioma. A ver. Cámara, pantalla, idioma. Ya. Al menú principal tenemos que ir, duquesitos, antes de cambiar el idioma. ¿Cómo hacemos? ¿Tendríamos que salir otra vez? Sí, salgamos y volvemos a empezar nomás, no pasa nada. Le voy a cortar todas las cinemáticas y ya. ¿Qué dices? Debe ser como tu ex, de las que no te devuelven las chamarras. ¿En serio, Andrea? ¿De verdad? ¿Qué más? Ahora sí. Chino mandarín. ¿Cómo se escuchará, no? Debe ser genial. Vamos, inglés, español, subtítulos, sí. Sonidos auxiliares. Este le metremos. Perfecto. Ya. Ahora sí. He puesto profesional, ¿verdad? Sí. Directo.
How far could he have gone? Esa voz de Leon sí se puede escuchar. Anyone home? Anyone home? Yeah. No ve, no ve, Andrea, no ve. Buenísimo. Sorry to barge in like this. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Busco a un policía. Debe ser la misma, Andrea. Debe ser. Conejo es, ¿no? Ah, un monito creo que es. Y aquí hay hierbitas que estaban cociendo. Man, that stinks. Man, that stinks. Ya me estoy empezando a preocupar. Me estoy empezando a preocupar cuando aparecen los bichos. I read you. What's your situation? Teniendo la ametralladora, Andrea. Literalmente tengo todo. Ay, qué genial. Qué genial, qué genial. A ver. Ay, tengo todo, Andrea. Uy, va a estar belleza. Puedes pasar así en modo profesional. Va a estar re belleza. Sí. Va a estar groovy, pues, mi tiquecita, pasar así. Crearé... No, nada, vámonos. Ay, era que compre al bugonero antes. Ah, no, pero igual lo iba a gastar en el Saddler. Ay, mi vaso de salud también está llena. Uy, está genial, ¿no? Está genial. Está genialísimo.
¡Ay, Andrea, cierto! Bruce, this is Condor One. Hunnigan here, what's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's cierto, in this village. Andrea, tienes razón. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. Uy, ya me estoy poniendo nervioso para la parte de los aldeanos. A ver, por si acaso no habrá. No. Tutoriales, no. Desafíos. No. Ah, qué falso, Andrea. Ya ni modo. Lo hecho, hecho está. Ya no podemos volver atrás. El extra trae traje de gánster. Sí, pero es saliendo al menú principal, ¿verdad, Daniel? Yo creo que si se puede, mañana nos vamos a cambiar de trajecito. Si se puede. Seguro saliendo al menú principal hay que colocar el trajecito y toda la shit. ¿Hay más corvitos? Ya. Ah, les he hecho escapar. Guarda la partida. Llegaremos a un punto de control. Al... ¿Qué es esto? Creo que esta es la parte del pueblo. Creo que va a ser rápido. Tengo granadas. Tengo una granadita. ¡Agarradlo! ¡Está a repar! ¡Madre! Aquí mueren. Se convierten más rápido. Se convierten más rápido acá en modo profesional. Y aparte no les hace. Damn it. ¡Detrás de ti, imbécil! Salte, 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 señor. ¡Uy! ¡Uy! Son más duros. Más duros son, de verdad. A ver. Ya. ¿2 gigas? What the hell, Daniel? Te está queriendo tomar el pelo. ¿2 gigas de actualización? A mí solo 520 megas o 530 nomás ha descargado. Porque no ha tardado mucho, creo que 15 minutos, no creo. ¿Qué era eso? Qué extraño, Daniel, en serio, de verdad. Ah, ya, sí, tienes razón. Tienes razón, Danielazo.
por lo que es en físico, pues mi duque. Su grito es más creíble. ¿Has escuchado, Andrea? Su grito es más creíble del tipo que muere quemado. En el español era ¡ah! ¡Ay! 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 ¿Qué muere así quemado? No inventes. Se supone que tienes un grito de desesperación. Todo... ¡Oh! En el español. ¡Ah! 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 Déjate de joder. En serio. Se ha ido el audio del juego otra vez. No inventes. A ver. ¡Hola! ¡Hola! A ver, ah, sí. Ahora, ¿se escucha o no se escucha? Pero aquí yo ya también no escucho. Oh, ya, está escuchando. Ah, ya. ¿Ahora sí se escucha? Aniquilas a los de la motosierra. Vale, por las gemas. Oh, ya, vale. Vale, Danielazo. Esas gemas cuadradas son difíciles de encontrar, ¿no? ¿Dónde estás? Esas gemas cuadradas. ¡Ay, no, no, no! ¡Agarrando! Here we go. La señora me ha visto. ¡Qué huevada! Más agresivos aquí, porque... ¡Uy! Está súper rápido, Duque, está súper rápido, se sirve, de verdad. Ay, no tengo que ir allá. Me estoy olvidando que tengo que ir allá. ¡Ay, callejón oscuro! Estoy olvidando que tengo que entrar, ¿no? Estoy olvidando que tengo que entrar a la granja, si no me van a liquidar. Literalmente, sí, Danielazo. Son más rápidos, más duros. Y más malcriados. Señora, ¿cómo ha entrado usted? ¡Reacciona! ¡Uy! Me he olvidado que los ataques tienen que ser justo. No. No, 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 no he comido, no he comido. Miércoles. No. What the fuck? Ay.
No tengo que dejar que me rodeen. Tengo que hacer una estrategia sí o sí. Si estoy en un lugar abierto, me van a venir por atrás de un costado. No, tengo que ir arriba, a la casa, al techo. Al techo tengo que subir. Re F, André. Oye, es más rápido esa shit, ¿has visto? Sí, literalmente a la cabeza, Danielazo, de verdad. Ese rato se recuperan. No te da, no te da para... No te da para... ¿Qué es? ¿Patval? ¿Patval? Saludos, Duquecito. Gracias por tu super reacción. ¡Ay, no inventes! No hay autoguardado. No hay autoguardado, Duques. Anyone home? Oye, ya que estamos aquí, vamos a empezar desde el principio. Saldremos del juego. Y nos colocaremos el trajecito. No hay autoguardado, pues, Daniel. Yo ya voy en el capítulo 8. Hija de la maldad. Re pro, el Danielazo, re pro. ¿Puedo comprar las secuencias infinitos? ¿Y por qué no me lo dijiste? Quiero este parche más. Supongo que aquí es verdad, Danielazo. Con cero munición. En extra. Vale, Andrea. Descansa bien, mi duquesita. Toma agüita y nos vemos mañana. Descansa bien, Andrea. Descansa bien. Acá es verdad, Daniel. No hay extra. ¿Dónde está la historia? Ah, sí. Pucha. Tienes razón. Oh, ya, perfecto. Parche. Quiero el parche. Perfecto. Perfecto, Danielazo. Entonces estamos a rayas con parche. ¡Clave! Vamos. Un intento más le voy a dar para ver si es que se puede pasar. Si no, GG nomás. Ahora sí tengo que grabar cada que encuentro una máquina de escribir, ¿verdad, Daniel? Ahí está. Facherito. ¿Dónde está mi parche? Belleza. Todo un maldito gánster. Vale. Anyone home? This is not good. Vamos. ¿Algo había aquí? Ah, no, esa hueva. Ya. Cada vez que modifique también. Uy, sí. Ah, sí, pues no hay autoguardado. Sí. Tienes razón, Daniel, tienes razón. No hay autoguardado, Dios. Al más puro estilo de la vieja escuela, ¿no, Daniel? Al más puro estilo de la vieja escuela, cuando teníamos que grabar a cada rato. Para que no se pierda nada. Todo, literalmente, sí. Vamos. Escapa de la casa, ya. ¿Qué fue eso? Just keep
keeps getting worse. Sé que estás ahí. Un forastero detrás de ti, imbécil. Víctor, Duquesito, gracias por tu super reacción. Gracias por tu super reacción, mi Duque Víctor. Saludos. Imagínate cuando pasa el cap de la chica con la interna y te dará el dolor de cabeza. ¿Qué? Cuando pasa el cap de la chica con la linterna. Bruce. Oh, ya. Ubico. En japonés. Oye, aquí está el bugonero. Oh, ya está aquí el bugonero. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. Oh, ahora sí es el verdadero buhonero. Solo que su welcome un poquito más gruesito, creo que es, ¿no? Cuando dice welcome, así más o menos. Aquí es welcome, un poquito más medio extraño. Allá. Entonces aquí, ¿sabes qué? Lo voy a vender mi. Why not try your hand at a new gun, stranger? ¿Qué pistola me recomiendas, Daniel? A ver. Sinceramente, la Black Tail o... Uy, las acuetes. Uy, pero vale 2 millones, Duque. Hija de la maldad, 2 millones cuesta el lanzacohetes, no inventes. Uy, apenas tengo 2,000 pesitos. Oye, no tengo mucho dinero, ¿qué ha pasado con mi dinero? ¿Qué ha pasado con mi dinero, de verdad? Esta es para recuperar. No, nada que ver. Esta Black Tail creo que es buena, ¿no? Creo que tiene 1.4 de potencia. Y mejorado mi arma. 1.9. Knife needs care every once in a while. Could be the difference between life and death. Los dos cuchillos voy a mejorar. Oh, ya. Ahorita estoy sin dinero, pero... ¿Qué ha pasado con mi dinero? Me han saqueado. Me han asaltado así sin que me dé cuenta. Easy work. Anything else I can help you with? A ver. Ey, ¿qué de verdad? There's some things money can't. Tenía 40,000, creo. Uy, la bazooka infinita va a ser re difícil de comprar, la verdad. 2 millones, no inventes. ¿Quién tiene 2 millones en este juego? ¿Quién puede conseguir 10 millones en este juego? Mapa del tesoro del juego. Este ya tenemos, pero. Pero igual comprar. You've got a soft spot for treasure, eh? Yeah, that's the way. Boleto de uso para evitar el acceso a mejores especiales sin importar el de arma. Ya. Well then. What can I do you for? Mejora la strike. Cuando tenga dinero, Duque. Mira, literalmente tengo 13 pesetas, Duque. No tengo nada más. Y la red 9. Ya. Cuando tenga dinero, Duque. Porque ahorita no. Ni siquiera tengo tesoros. Mira. Tesoros no tengo nada. Me falta. Los cuadraditos me faltan. Los cuadraditos me faltan, Duque. Oye, no le he visto a Bubonero hace rato yo ahí. ¿Cómo habrá llegado ahí? Y crearemos... Quiero granada. De la superpotente y escopeta. Ah, me falta un poquito de pólvora. Vámonos. Aquí te voy a cargar todo esto. Ya. Vamos. Striker Z9. Ojalá pasara esta vez, Duque. Si no, me doy por vencido, la verdad. Ay, no les he matado a los cuervitos. Grabaremos. Como en los viejos tiempos, Daniel.
Como en los viejos tiempos, cuando llegabas del colegio directo a viciar. Hay un tesoro que vale 1,000,000, pero cuesta encontrarlo. No inventes. 1,000,000. ¿Qué tesoro puede ser ese? ¿El bastón de Sadler? ¿Qué tesoro puede ser ese, Duque? Con eso el otro 1,000,000 ya no se haría muy pesado, digamos. Y las que se parece a la M4 a full. Vale, oye, ese tesoro de 1,000,000 me estás haciendo pensar. Con eso más fácil sería tener la bazooka infinita y pasaríamos como cuando hemos pasado la final del clásico con bazooka infinita. Como cuando hemos pasado la final con bazooka infinita, estaba súper fácil, de verdad. Se ha torcido su tobillo, por eso dio una bala muerta. Ya, granadas cerradoras. A ver. Esto. Ya, perfecto. Y qué más. A ver. Ay, mi cuchillo era que repare, pero no tengo dinero. Y aquí creo que te da menos dinero. Aquí la clave, obvio que la clave va a ser los dos huevos de oro, Duque. ¿Dónde está? El primer huevo de oro, sabemos dónde está, está en el lago. Pero el segundo huevo de oro, ¿dónde podría estar el segundo huevo de oro? Esa es la situación. Vamos. Esa sería la situación, encontrar el segundo huevo. ¡Karen, sigues viva! ¡Karen, mira la hora que es! Llegaste justo a tiempo para el sacrificio, Karen. Llegaste justo a tiempo para el sacrificio. Espero te haya gustado. Ah, en el castillo está el segundo huevo. No quiero que me vea la señora. Debemos llegar. Ah. ¿Sigues viendo, Clarence? Te estaba comentando, Karen, ese capítulo del amiguito es bien turbio. Lo que se deprime el Clarence hace dar cuenta de que cuando sea mayor, grande y adulto el Clarence va a ser un peligro para la sociedad. Voy a tratar de ser lo más sigiloso aquí posible. Y llevarme algunos. Pero no te puedes esconder. ¿Dónde estás?
Ya me han visto. Ni modo. Vámonos. Se han juntado todas las... Se te han juntado todas las actualizaciones. Uy, Duque. Esmeralda, Duque. He agarrado la esmeralda. Ya solo queda sobrevivir nada más. Solo queda sobrevivir. ¡Lucas! ¡Ay! ¡Lucas de la maldad! ¡No, por favor! ¡No, no, 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 no! No, hija de... Hija de... Resucitaste. Mi corazón. Tenemos que servir. Ah,
Dios, qué jodido esta parte, de verdad. Jodido. Qué jodido esta parte, qué jodido. Uf, si esta pequeña cosita nomás es así, ¿qué será más adelante, Daniel? ¿Hay un truco? ¡Hay un truco, Daniel! ¡Y si así me lo dices! ¡Resident Evil 4! Como el Franco Puta, la campana no gastará más que en esa. ¡Ay, Daniel! ¿Y a la hora que me lo dices, Duque? ¡A la hora que me lo dices! ¡A la hora que me lo dices, Daniel! ¿Cómo estás, Lucasillo? Oye, tú que te has perdido mucho tiempo, primo. ¿Cómo estás, Lucas? Pucha, espero que estés bien, Lucasillo. Tienes que parar esas actualizaciones, Danielazo, si no, se lo va a comer toda la memoria de tu play. Los desechos danga, Lucas. Se ha armado brutal. Se ha armado brutal, Luz. Literalmente se ha armado brutal. En serio, de verdad, ya estaba por llorar. Creo que me he quedado sin nada. Literalmente, mira. Todas mis cositas he gastado, Duque. Tengo balitas de pistolita. No tengo nada más. Hija de la maldad, ya. Qué bien, Lucas, Duque. Qué bien, chatit, saber de vos de tiempo. Bueno. ¿Qué es? Tiene la 1. Estoy pobre, literalmente. Windmill. Copy that. Ahora sí tengo que saquear todas las cosas. Me he olvidado que se cae. Esta huevada, me he olvidado que se cae. ¿Las gallinas sigue dándote huevitos, Daniel? Yo creo que sí, ¿no? Todas mis cosas se han acabado, Lucas. No tengo nada, Lucas. Mira. Estoy con balitas de pistola, nada más. Prácticamente no me sirve de nada. Me había olvidado decirte ese truco clave, ¿eh? Era pues más antes, Daniel. Hubiéramos hecho la prueba, la verdad. Hubiéramos hecho la prueba y si hubiera salido hubiera sido clave. Nos hubiéramos ahumado. Nos hubiéramos ahorrado todo este. Todo ese despute que ha habido, en serio, de verdad. Revisaremos todas las cositas que hay aquí. Encontraremos una máquina de escribir. GG. Estamos jugando Counter Strike. ¡Ahí está! No, invento. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le ha pasado a ese? ¿Por qué ha aparecido así de repente? Re loco, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo oculto en el armario? Extraño, raro y sospechoso, la verdad. Re sospechoso. Son duros. Son duros, Lucas. Les das dos balazos a la cabeza, no caen. Necesariamente tienes que darles unos tres. Unos tres balazos por lo menos tienes que darles, Daniela. Ya, creo que ya has revisado todo, ¿no? A ver. Cachito. Esto está cerrado. Eso para entrar. Aquí hay balas. Ah. K.
acá debería haber algo. Como en chuño. Algo por el estilo, Daniel. Ah, ya me acordé. Está en el segundo piso esa... balitas. Ya. Ya, perfecto. No nos ha dado la escopeta. Uy, cartuchitos de escopeta. Cartuchos de escopeta, belleza. ¿Qué más? A ver... ya hemos revisado allá, ya hemos revisado allá. Sí, vámonos nomás ya. Vamos por esa máquina de escribir. Vamos por esa máquina de escribir. Aquí no me acuerdo. No, no entra. Belleza, un rubí. Supongo que eso es todo. A ver, chuchuchuchu. Sí, no estoy dejando nada. Vámonos. El molino. Here it is. Hasta aquí. Sí, está bien. ¡Ay! Casi una hora siempre he tardado en pasar el primer capítulo. Hija de la maldad, no me imagino cuánto tiempo tardaré en pasar la final. Si es que paso la final. Si es que no me atoro en algún lugar, duquesitos. Vale. Duquesitos, duquesitas, nos vemos mañana para continuar, para ver hasta dónde me estanco, y si me estanco, hasta ahí nomás. GG, mis duquesitos, GG, y jugamos otro juego, ¿eh? Buenas noches, tomen agüita. ¡Lucas! Qué genial haberte visto de tiempo otra vez, mi duque. Vamos a estar charlando, charlando luego, ¿eh? Nos vemos mañana, duquesitos, y pues nada, tomen agüita, como siempre, y... descansen bien, mis duquesitos. Buen fin de semana. ¡Luz! Nos vemos mañana. Chao, chao, mis duquesitos, duquesitas. Tomen agüita, por favor. Tomen agüita.